eso. Buenos días. Estoy en directo diciendo tres veces sobre el cielo. Para luego ver la de tengo ganas de ti contigo. ¿El qué? ¿Ahora? Estoy bien. ¿Normal? Sí. ¿Tienes? 37,8. Estaba muy malita y de fiebre. Ostras, qué fiebre. Tengo 38,1. 38,1. A ver, ¿qué quieres? No lo sé, tú eres médico. Si con un profe no te baja la fiebre, vamos, vas a internar. Y un profe ni para tratarlo, ¿eh? ¡Hala! Chuta, bien chuta. Sí, voy a ver. Lo que necesito es amor. ¿A ti no te has tomado el libro? ¿Qué no? Yo necesito amor. ¿A qué hora te has tomado el ibuprofeno? Traigo ibuprofeno. Sí. ¿A qué hora te has tomado? A las 5, ¿no? No sé, sí. Pero a las 7 y no te ha bajado. Ya. Madre. Estoy muy mal. A ver, vamos a poner un pañito a ver. A ver. A ver. Algo guapa, sí. Si no, no. ¿Tú me sales guapa? A ver, espera. Hola, chicos. Me muero. ¡Ah, no, que está muy mojado! ¡El pelo! No, te vas a dar igual. Está muy frío. Doblará, que me mojo por los lados. Por los lados. No, no. Doblará. No, mira, mira. Que no. Que da igual que te. Que te da igual que te avances por un lado, levanta la cabeza. ¡No, no! ¡Dóblalo! ¿Que no? ¡Que me mojo! Que da igual, que te vas a lavar el pelo igual, levanta la cabeza. Ahora, ¿me vas a enrollar en la cabeza? Claro. No, así, y así lo mando. Pero es que. Así, perfecto, me encanta. Te lo digo porque te lo pones. A mi Vito, como mola. Mira, si te lo pones así, da igual que te mojes un poco el pelo, si te vas a secar, levanta la cabeza. Si ya me lo has mojado. Si te lo pones así, te tumbas, no se te cae. Es.
Vale. Karate. Sí, karate kid. Te pongo la cinta encima de mi tía, ¿te acuerdas de lo que pusiste para estudiar? Y así no se te cae. Me das un besito en la frente. Sí. Ay, da, qué vergüenza. ¿Cuánta gente hay? Qué vergüenza yo. Hay mucha. Ostras, yo tengo... ¡Estoy fea! No, la que está fea soy yo. ¡Estoy fea! ¿Estás más bien? ¿Estoy fea? No, chicos, no me veáis fea. Pues estoy feísima, tú, espera. No, pero no entiendo por qué es blanco. No, no vale, que no leo los comentarios, no puedo hablar con ellos. Porque se me cae. Aquí. Espera, ¿qué me pongo esto? Hola, guapos. Qué fea. ¿Qué tal estáis? Fiebre. No, me está bajando, pero es que ha tardado 2 horas en bajarse la fiebre. Pero es que has estado dormida, no te has dado cuenta, ¿no? He venido aquí un par de veces y estaba casi roncando. Sí. Pero porque no me podía ver una peli porque me dolía la cabeza, pero no quería que vinieras porque estabas estudiando. Pero por el antibiótico, quedas dormida porque te cansabas mucho. Estudiando y no quería que vinieras. Pues he venido aquí yo 3 veces, 2 o 3, no me he enterado. Y estabas durmiendo. Ya, y estabas así. Yo estaba malita, oye, tonta, fea. No, pero no roncando, no, en plan de como respirando fuerte, sé que estás dormida. Me van a hacer vídeo y estoy fea. No, estás guapísima. A las rayas con cuadros, no pega. Ante muerta, qué sencilla. Ay, qué fea. Toma, salto. Claro, porque yo sí que estoy fea. No, cuídate, Aida, no. Cuídame, Lu. Cuídame, Lu. Sí, así. Pues en verdad tampoco tengo calor, ¿eh? No, porque tienes fiebre. Ya, pero no se me está bajando. ¿Tienes frías? ¿Tienes más frías? No, porque las tenía en las piernas. No, las tienes frías. Para tenerlas en las piernas, las tienes frías. No. Sí. Así. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Me vale. Uy, uy, parece uy, que uy, estoy uy. Muerta. Buenos días. ¿Quieres una alarma a Gaby también? No. Gaby le cuesta levantarse siempre, ¿eh? Creo que se te baja así. Hola, Gaby, buenos días. Que me levanto antes porque he tomado el ibuprofeno, espero como media hora así se encontraba mejor. Y cuando has venido tenía fiebre. Y no te he dado cuenta. ¿Estabas dormida? Pero no me has tocado por si tenía fiebre. Te he dicho, tienes fiebre, vamos a tomar ibuprofeno. Ahora vale el pelo. Mira cómo me tienes. Estamos en directo, no. ¿Eh? Estamos en directo. Estás muy malita. Tengo 38 con uno. Estás en directo, ¿eh? ¿Qué pintas? Pareces el Karate Kid. No. Quítalo ya de aquí. Ahora estoy mejor. Vertita. Vi en algún lado que no había que poner el pañuelo en la frente, sino en los ojos. Para que te bajas la temperatura. Igual. Después tienes que poner alcohol. ¿Qué dices? Yo no sé. Sí, bueno, me quedo ciega, ¿no? Lo di en clase, ¿no? ¿Para echar alcohol? Alcohol aquí. Ah, ya, porque eso no se calienta. O sea, bueno. Qué fresquito. Pero no, eso te sienta mejor. Mete algo en los ojos y tú estás vaya vivos. Panorama. No vale, estás hasta maquillada. No sé, es que lo que he hecho. Me he hecho un destrozo. He dicho, ¿a qué persona me va a maquillar? Encima me tengo que lavar el pelo, pero voy a hacer un directo y tengo una cara de que he dormido 3 horas hoy también, del horror. Entonces quedo dormido para mañana, pero yo estoy aquí. No. Me he puesto, he hecho así con la brocha de Gabriela, me he dejado aquí un manchurrón y he dicho, ostras, pues voy a poner aquí corrector. Bueno, me he hecho un destrozo. Hoy el maquillaje no lleva bien, ¿eh? No. Ahora sí. No me lo he hecho bien, pero voy a... Está en la mapa. Pero voy a empezar a maquillarme mejor. Hazte un curso de maquillaje con sí, tía. Tía. Voy a hacerme. Habla con ella y dice, tía, ¿me apuntamos juntas?
que tengo el pelo sucio ahora mismo. Te tengo que lavar. ¿Me duele? Sí. Me duele. La verdad es que continuaba. En las piernas, ¿eh? En el culo. Me duele el culo. ¿Qué has hecho mientras dormía? ¡Ay, ya! Por favor. Es una broma. Ya, es broma. Buah, estás ardiendo. Ya. ¿Está malita? ¿Tienes sueño? Pero si llevo durmiendo todo el día. Ya, pero que cansa muchísimo, de, te digo en serio. No. Te he dejado de lado. Mañana estoy buena. Sí, mañana está mejor. Chicos, mañana tienes que... Mañana tenéis que estar muy atentos a visitori de Instagram. No puedes subir los looks, ¿eh? No, pero podemos subir adelantos. Si queda una semana. Lid queda una semana, ¿eh? Voy a ir mañana con Roxana a hacerme los looks del Coachella. Bueno, a buscarlos, sí. Me va a ayudar un montón. Porque es muy buena. En serio. ¿Vendéis a la Feria de Sevilla? Nos lo estamos replanteando. No. ¿Por qué no? Porque si voy, quiero ir de vestida de Sevilla. Muy claro. Pero no tengo vestido. El año que viene vamos bien. Uy, eso me gusta. Así. Uy, qué guay. Pues si te estás haciendo toda la mañana. Ya, y me he quedado dormida. Cosquillas, es que dormir. Me he encantado. Qué mona eres. Pues eso, meteros en su TikTok que la etiqueté ayer, ya veréis qué bien viste. Es buena. Así que a ver si hay suerte y hago unos pedazos de looks. Es muy buena, sí. Para que todos los haters, criticadores del Laos Office del Coachella, digan, esta chica que se llama... Yo te he puesto un vestido. Aida Redu o Redu o Redu Dudu. Qué bien iba, qué guapa. Ya, tienes que empezar esta parte para que no te des con la fiebre. De hecho, ya. Es que tengo frío. Ah, da igual, tienes que pasar frío. No. Yo sé que no vas a querer, ya te conozco, creo que no. Bastante frío me está dando esto. Pues deberías. De esta parte. Vaya médico. Me dice que me destape y paso un pie. No, si quiero. ¿Qué es el pepino, chicas? ¿A qué sí? Sí, báñala. No, me muero. Tío, ¿quién decía eso? Mi abuela. ¿Tienes fiebre? A la bañera con hielo. Mira. Pego un brinco peor que un gato. Pasamos 10 minutillos de frío y ya está. No. Un poquito. No, que tengo mucho frío cuando me haga un poco. Es que has tomado el próximo 400, pero yo no te hubiese dado un poco más. No. Luego tomamos 600, ¿vale? Quitamos, destapamos un poquito. Solo una. ¿Qué tienes más aquí? Tengo otra aquí. Destapamos un poquito. ¡Guau! Tienes sudadera también. Tengo frío. Pero tengo las piernas al aire. Estoy en chándal corto. ¿A quién se le ocurre? Si sí, está caliente. No. Pero la ropa amiguitas. Ahora, ¿quién va a ser? Levanta. Ahí. Soy karate kid. Vamos a dejarte con azul solo. ¡No! ¡Esta no hormiga! No, Lucía, está a la vuelta, espérate. ¿Solo tienes que pasar? No, Lucía, por favor. Tengo las piernas al aire. Ya. Tienes que pasar calor, tienes que pasar frío, un poco de frío. Si no te va a bajar la fiebre. Pero déjame ponerme la manta bien. Por favor. Mira, que está de lado. A ver. No, sí. ¡Pónmela tú! ¿Qué tienes algo debajo puesto? Si tengo un pantalón. Ah, me ha asustado. Sí, Lucía. Tengo chándal. ¿Me pones la manta? Espera, pero ponmelo bien. Que tengo pantalón. Relax.
Esta manzana no me gusta porque se mecen las fresas en la boca. Ya, pues la quitamos. ¡No! Un poquito. Tío, que estás muy fina. Hay que quitar un poquito, luego cuando te baje... Tengo frío. Cuando te baje la fibra ya... cuando te baje la fibra ya ponemos. ¿Me estás clavando el codo? Uy, qué bueno. Está calentito ya casi, ¿eh? No está frío. Ahora lo vuelvo a mojar. Me da la verdad. Échale aire. No, no. Hago más que la garganta. No, no, no te toques, no te toques. Sí. No. Me duele. Pero no te toques. Toques, toques. No se toca. ¿Por qué? No se toca eso. ¿Por qué? Porque te vas a... Tengo, estoy pelada. Lucía, que esta manta es pequeña. Todas las piernas al aire, tío. Cortamos un poquito. Así. Las piernas. ¿Te duelen? Ya está. Arreglado. ¿Cuánto las pagan tus profesores para que te aprueben? Sí, está bebiendo mucha agua, mira, tiene aquí. El alcohol baja la fiebre, ya, que se lo he dicho. Pero no hay chupito. No, te lo tengo que comer aquí. Pues el alcohol sube la temperatura. Así, ¿qué temperatura? La corporal. La de aquí. Sí. Así, espera, mira. Así, así. Así, así, mira. Así. Uy. Ahí va. Que no. No quería que hicieras eso, pero vale. Es que no puedo tomar paracetamol porque ha tomado ibuprofeno. Como aquí tienes las amígdalas inflamadas, antes no tenía tanta fiebre, es mejor porque esto es antiinflamatorio. El paracetamol no es antiinflamatorio, es antipirético, sobre todo. Entonces, ¿qué es eso? Antipirético, pirético es fiebre. Se metió uno. Se metió unos tochos que me los he comido que flipas. No, entonces, el paracetamol... Te va a bajar la fiebre, pero es peor para desinflamar esto que te duele la garganta, te duele. Me duele tragar mucho. Por eso, entonces esto desinflama. Lo otro es analgésico, esto es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Y qué significa cada uno? Esto es analgésico, del dolor, te quita el dolor, antipirético, te quita la fiebre y antiinflamatorio, te desinflama la garganta. La ¿qué pasa? Que no, mano de santo. Exactamente. Te toco conmigo, que estoy rota. ¿Este te contigo? No funciona. Sí funciona, pero yo creo que tenías que tomarte 200 gramos más. No. Ahora lo vamos a tomar otros. Lo vamos a tomar en. Qué fea estoy. En una hora. Tome el pañuelo que se me. Voy. En una hora tomamos otro. ¿Vale? He movido la cabeza así, me ha dado una vuelta. Ya. Que ni borracha. ¿Levanta la cabilla? Ahí. Y. Qué cuadro, tío. El paracetamol es el mejor antipirético que hay. O sea, para bajar la fiebre es lo mejor. Según los apuntes de la UPVHU. UPV. El paracetamol es lo mejor para bajar la fiebre. Pero como no tenía tanta fiebre, pues antiinflamatorio para que le doliera menos la garganta. ¿Que no tenía fiebre? Tanta. Tenía 38, menos. Sí, pero cuando te da... Ahora te paso por ti. ¿Cuando te has tomado la siguiente pastilla, no? Tenías más dolor de garganta que de fiebre. Yo no me he tomado una. No. Ah, es verdad. Ahora te toca... ¡Au! ¡Pendiente! ¡Au! Ahora te toca... ver, si tienes tanta fiebre, bajar por paracetamol. Creo que ya ahora hay seguro. ¿Y el paracetamol qué es? Analgésico y antipirético. Antipirético. Es, no es antiinflamatorio. Sí, como era como. Pirimidímicas. Audibidi. Pirimidímicas. Pirimidímicas. Audibidi. Es de Audibidi. ¿No sabes lo que es pirimidímicas? No. ¿Qué es? Lo de las bases nitrogenadas. Ah. Se parece. Pirimidímicas. Siempre decía pirimidímicas. Como inmunoglobulina, globulina, que no sabía decirlo. Inmunoglobulina. ¿Cómo era? Pirimidini. Pirimidini. Pirimidica, sí. ¿Y las otras?
Pícricas. Púricas. Púricas. Cierto. Que eran la adenina, guanina y uracilo. Porque era agua púrica. Toma. ¿Y pirimidínicas? No. De las dos. La C y la D. D. No. La C y la T. Uy, me he liado. Es guapa, ¿eh? Pues está guapa. Es que esta chiquilla, realmente yo no sé cómo se puede levantar tan guapa. Sí, estoy guapísima. ¡Qué guapa! Estás guapísima. Estoy súper guapa. Eres guapísima, que es distinto. Se levanta, pero que parece una diosa del Olimpo. Digo, ¿y esta mujer? Mentirosa. Verdadosa. No me da frío. ¿Me pones la mano? Te voy a coger, te la voy a volver a poner, ¿vale? A coger con la mano. Lo voy a poner con agua de la nevera. Aunque parezca mucho, esta manta es un peo, es, no agrega nada. ¿Es un? Es un peo. ¿Un peo? Sí, se vuela con un peo. Es muy bonito. El príncipe feliz. Igual ya te lo he contado. ¿Te lo vas a leer? Sí, igual ya te lo he contado, el cuento. No, nunca me has contado un cuento. ¿Seguro que no le he contado? Seguro. Esto me cae. Cuidado, anda, segundillo. Venga, a ver si... Ay, por cierto, me ha dicho mi madre que hoy han ido dos chicas de Chile a la pelu y que yo... Iba a ir, pero... Me dejó el pelo, chaval, que yo ahora me lo seco. Yo iba a ir, chicas. Y lo tengo liso. No sé si liso. Es... No, pero tanto, porque dije que no nosotros sé, sí. No sé si estarán conectadas, pero me ha dicho mi madre que sois majísimas. Y no he podido ir porque tengo fiebre. Mm. Pero que gracias por todo y que habéis sido muy majas y eso. Qué bueno. Un beso para los chilenos que estén aquí. Qué bebé. Vamos a Chile. Quiero ir. Vamos. Vamos. ¿Cuándo te recuperas? Ojalá pudiera. Venga, cuéntame. A ver si duermes. Si duermes vas a estar mejor, ¿eh? Y te despierto para tomarte las manos. No, cuéntamelo primero y me duermo con el cuento. Vale. En la, vale, se llama El Príncipe Feliz. Es de Oscar Wilde. ¿Sabes quién es, no? Es un escritor muy conocido. Vale. En la parte más... A ver, en la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, dos centellantes zafiros y un gran rubí. ¿Qué idioma estás hablando? ¿En catalán o en valenciano? Ah, susquera, le decía yo. Voy a ver si, si hay alguno que esté hablando. No, no, que no, que no entiendo, que era una broma. Léelo, que le tengo directamente. Léelo. Voy, voy, voy. ¡Gaby! Está duchándose. Porque baja un poco. Sí, se está duchando. Vale, te voy a dar aquí igual. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Una madre selva de oro fino. Exacto. Tenía, a guisa de ojos, dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardían el puño de su espada. Por todo lo cual, era muy admirada. Era tan hermoso como una veleta, observó uno de los miembros del consejo que deseaba granjearse una reputación. ¿No sabes leer? Chino. Que no, que yo no entiendo. Es que yo no me he aterrido tan rápido que a mí leer así en plan tan detenidamente ahora me cuesta. Piensa que le estás contando un cuento a una niña pequeña, así lees lento. Vale. Que deseaba granjearse una reputación de conocedor de arte. Ahora, que no es tan útil, añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. No, este no es el que yo quiero ver, espérate. Madre mía. Ahí es aquí, ya está. Ya está. Voy a empezar otra vez, ¿vale? Porque si está adaptado.
Mira, la estatua del príncipe feliz se alzaba sobre una alta columna desde donde se dominaba toda la ciudad. Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro. Sus ojos eran dos brillantes zafiros, y en el puño de la espada centellaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro... Un rubí púrpura. Sí. El rubí es rojo. Puede ser. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los habitantes de la ciudad admirasen al príncipe feliz más que a cualquier otra cosa. Es tan bonito como una veleta, comentaba uno de los registradores de la ciudad, a quien le interesaba ganar reputación de hombre y de gustos artísticos. Claro que en realidad no es tan práctico, agregaba, porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista, lo que por supuesto no era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz?, le decía una madre afligida a su pequeño hijo, que lloraba porque quería tener la luna. El príncipe feliz no llora por nada. Mucho me consuela el ver que alguien en el mundo sea completamente feliz, murmuraba un hombre infortunado al contemplar la bella estatua. De verdad parece que fuese un ángel, comentaba entre ellos los niños del orfanato al salir de la catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos. ¿Albos delantalcitos? ¿Qué coño es eso? Bueno. ¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel?, le refutaba el profesor de matemáticas. ¿Cuándo han visto un ángel? Lo hemos visto, señor. Claro que lo hemos visto. En sueños. Le respondían los niños y el profesor de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Me parece... Es que estoy leyendo que esto no es lo que yo quiero leerte. Estás equivocado de cuento. Me está gustando, termínalo. Vale. ¿Terminalo? Voy. Le parecía muy reprobable que los niños soñaran. Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Aquí empieza la historia. Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto 6 semanas antes, pero ella se había quedado atrás, porque estaba enamorada del junco, el más hermoso de los juncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera, cuando revoloteaba sobre el río detrás de una gran mariposa amarilla. Y el talle esbelto del junco le cautivó de tal manera que se detuvo para meterle conversación. ¿Puedo amarte?, le preguntó la golondrina, a quien no le gustaba andarse con rodeos. El junco le hizo una amplia reverencia. ¿Puedo amarte? Qué bueno. La golondrina entonces revoloteó alrededor, rozando el agua con las alas y trazando surcos de plata en la superficie. Era su manera de demostrar su amor. Y así pasó todo el verano. Es un ridículo enamoramiento, comentaban las demás golondrinas. Ese junco es desoladoradamente hueco. No tiene un centavo y su familia es terriblemente numerosa. Efectivamente, toda la ribera del río estaba cubierta de juncos. A la llegada del otoño, las demás golondrinas emprendieron el vuelo y entonces la enamorada del junco se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante. No dice nunca nada, se dijo, y debe ser bastante infiel porque siempre coquetea con la brisa. Y realmente, cada vez que corría un poco el viento, el junco realizaba sus más graciosas reverencias. Además, es demasiado sedentario, pensó también la golondrina, y a mí me gusta viajar. Por eso, el que me quiera debería también amar a los viajes. ¿Vas a venirte conmigo?, le preguntó al fin un día, pero el junco se negó con la cabeza. Le tenía mucho apego a su hogar. Eso quiere decir que solo has estado jugando con mis sentimientos, se quejó la golondrina. Yo me voy a las pirámides de Egipto, adiós. Y diciendo esto, se echó a volar. Voló durante todo el día y cuando ya caía la noche, llegó hasta la ciudad. ¿Dónde podré dormir?, se preguntó. Espero que en esta ciudad haya algún albergue donde pueda pernoctar. En ese mismo instante descubrió la estatua del príncipe feliz sobre su columna. Voy a refugiarme ahí, se dijo. El lugar es bonito y bien ventilado. Y así diciendo, se posó entre los pies del príncipe feliz. ¿Quién estaba en la columna de los dos que no me acuerdo?
¿El qué? ¿Te has perdido? ¿Quién es el que está encontrando la estatua de la golondrina, no? ¿La golondrina? En su camino a Egipto. Va a Egipto porque el junco ya no le gusta. Se ha encontrado a la estatua del príncipe feliz porque tiene que pasar una noche. Voy a refugiarme ahí, se dijo. El lugar es bonito y bien ventilado. Y así diciendo, se posó entre los pies del príncipe feliz. Tengo una alcoba de oro, se dijo suavemente la golondrina mirando alrededor. Enseguida se preparó para dormir, mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó encima un grueso goterón. ¡Qué cosa más curiosa!, exclamó. No hay ni una nube en el cielo, las estrellas relucen claras y brillantes y, sin embargo, llueve. En realidad, este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le encantaba la lluvia, pero era de puro egoísta. En ese mismo momento cayó otra gota. ¿Pero para qué sirve este monumento si ni siquiera me protege de la lluvia?, dijo. Mejor voy a buscar una buena chimenea. Y se preparó a levantar nuevamente el vuelo. Sin embargo, antes de que alcanzara a abrir las alas, una tercera gota le cayó encima. Y al mirar hacia arriba, la golondrina vio. ¡Ah, lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas, y las lágrimas le corrían por las áureas mejillas. Y tan bello se veía el rostro del príncipe a la luz de la luna que la golondrina se llenó de compasión. ¿Quién eres?, preguntó. Soy el príncipe feliz. Pero si eres el príncipe feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado. Cuando yo vivía tenía un corazón humano, contestó la estatua. Pero no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en la mansión de la despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. Así todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros y por las noches bailábamos en el gran salón. Alrededor del jardín del palacio se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por conocer lo que había más allá. Era tan hermoso todo lo que me rodeaba. Mis cortesanos me decían el príncipe feliz, y de verdad que era feliz. Si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar. ¿Cómo?, se preguntó para sí la golondrina. ¿No es oro de ley? Era una ovecita muy bien educada y jamás hacía comentarios en voz alta sobre la gente. Allá abajo, siguió hablando la estatua con voz baja y musical, allá abajo, en una callejuela, hay una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta y dentro de la habitación hay una mujer sentada detrás de la mesa. Tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas y sus manos, ásperas y rojas, están acribilladas de pinchazos porque es costurera. En ese momento está bordando flores de la pasión en un traje de seda que vestirá la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del palacio. En un rincón de la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo. El niño tiene fiebre y pide naranjas. Pero la mujer solo puede darle agua del río y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, hazme un favor. Llévale a la mujer el rubé de puño de mi espada, ¿quieres? Yo no puedo moverme. ¿Lo ves? Tengo los pies clavados en este pedestal. Los míos están esperando en Egipto, contestó la golondrina. Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el nido. ¡Gaby! Da igual. No, que creo que baja la música. ¿Qué me has dado? Los míos están esperando en Egipto, contestó la golondrina. Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el Nilo y estarán charlando con los grandes lotos nubios. Y pronto irán a dormir a la tumba del gran rey, donde se encuentra el propio faraón, en su ataúd pintado, envuelto en vendas amarillas y embalsado con especias olorosas. Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde y sus manos son como hojas secas. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿Por qué no te quedas una noche conmigo y eres mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre, la costurera, está tan triste. Es que no me gustan mucho los niños, contestó la golondrina. El verano pasado, cuando estábamos viviendo en la orilla del río, habían dos muchachos, hijos del molinero, y eran tan maleducados que no se cansaban de tirarme piedras. Claro que no acertaban nunca. Las golondrinas volamos demasiado bien y, además, yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez. Pero de todas maneras, era una impertinencia y una grosería. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste
que finalmente la golondrina se enterneció. Ya está haciendo mucho frío, dijo, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita, dijo el príncipe. La golondrina arrancó entonces el gran rubí de la espada del príncipe y, teniéndolo en el pico, voló por sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol blanco. Pasó junto al palacio, donde se oía música de baile y una hermosa muchacha salió al balcón con sus pretendientes, colgadas en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el barrio de los judíos, donde vio a los viajeros mercaderes hacer sus negocios y pesar monedas de oro en balanzas de cobre. Al final llegó a la casa y se asomó por la ventana. El niño, en su cama, se agitaba de fiebre y la madre se había dormido del cansancio. Entonces la golondrina entró en la habitación y dejó el enorme rubí encima de la mesa, junto al dedal de la costurera. Después lo voloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, abanocándole la frente con las alas. «¡Qué brisa tan deliciosa!», murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y se quedó dormido deslizándose en un sueño maravilloso. Entonces la golondrina volvió hasta donde el príncipe y le contó lo que había hecho. «¡Qué raro!», agregó. «Pero ahora casi tengo calor y, sin embargo, la verdad es que hace muchísimo frío». «Es porque has hecho una obra de amor», le explicó el príncipe. La golondrina se puso a pensar en esas palabras y de pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho, se quedaba dormida. Al amanecer, volvió hacia el río para bañarse. «¡Qué fenómeno extraordinario!», exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente. «¡Una golondrina en pleno invierno!». Y escribió sobre el asunto una larga carta al periódico de la ciudad. Todo el mundo habló del comentario, tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían. «Esta noche partiré a Egipto», se decía la golondrina, y la idea le hacía sentirse muy contenta. Luego visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la iglesia. Los gorriones que la veían pasar comentaban entre ellos: «¡Qué extranjera tan distinguida!», cosa que la golondrina la hacía feliz. Cuando salió la luna, volvió donde estaba la estatua del príncipe. «¿Tienes algunos encargos que darme para Egipto?», le gritó. «Voy a partir ahora». «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe, «¿no te quedarías conmigo una noche más?». «Los míos se están esperando en Egipto», contestó la golondrina. «Mañana mis amigas van a volar seguramente hasta la segunda catarata del Nilo. Allí entre las cañas duerme el hipopótamo y sobre una gran roca de granito se levanta el dios Memnón. Durante todas las noches él mira las estrellas toda la noche y cuando brilla el lucero de la mañana lanza un grito de alegría. Después se queda en silencio. Al mediodía los leones bajan a beber a la orilla del río. Tienen los ojos verdes y sus rugidos son más fuertes que el ruido de la catarata». «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe. ¿Estás mejor? En nada te toca esto. «Allá abajo, justo al otro lado de la ciudad, hay un muchacho en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa llena de papeles y a su derecha, en un vaso, unas violetas están marchitándose. Tiene el pelo largo, castaño y rizado y sus labios son rojos como granos de granada. Y tiene los ojos anchos y soñadores. Está empeñado en terminar de escribir una obra de arte para el director de teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en la chimenea y el hambre lo tiene extenuado». ¿Sí? ¿Te estás enterando del cuento? Sí. Me gusta. Uf, creo que ya lo he escuchado. ¿Te lo vuelvo a mojar? Es que está muy caliente. Ya, muy bien, genial, maravilloso. ¡Corre, levanta la cabeza! Ahí estamos. Ay, está muy frío. Ya. Sigue. Vale. Vale,
está empeñada en terminar de escribir una obra para el director de teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en la chimenea y el hambre lo tiene extenuado. Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo, dijo la golondrina, que de verdad tenía buen corazón. ¿Hay que llevarle otro rubí? ¿Ya has terminado? No. ¿En 3 minutos? Pues, ¿puedes salir fuera? Sí. Por favor. ¡Ay, no tengo más rubíes!, se lamentó el príncipe. Sin embargo... Oh, es que tengo que escuchar, tengo que... Ay, de la Gaby. Lo corto. Tengo que cortar el directo porque tengo que ayudar a mi hermana. Voy a... Lo siento. Luego seguimos. Sí, luego seguimos. Luego si yo vea, no me voy a mover de aquí. Luego te lo termino, ¿vale? Cuéntame. Tú no pita. Ya, porque es que está subiendo. No toques. A ver cuánto tienes. Un momento con 2. ¿38? Hostia, voy a agarrarlo otra vez. Ya, te lo vas a tomar igual. Me está subiendo más. Tienes que destapar, tienes que tener frío. Oh, pero si me he quitado 2. No, tienes que destapar entera. Tienes que pasar frío para que te baje la fiebre, ¿sí? Vale. Tu temperatura del cuerpo es esta. Tienes que tenerla, bajarla. Luego ya te taparás cuando te baje. Voy a bajar de todas formas a por paracetamol, ¿vale? Vale. Bueno, mi gente. Luego vuelvo, ¿vale? En plan, el cuento está aquí, no lo voy a terminar. La persona que quiera retomarlo es el cuento del príncipe feliz. Y estoy en la segunda parte. Es que me parece que tiene mucho valor este cuento, me gusta mucho. Qué mona eres, eres una mejor. Ay, qué calentita estás. Bueno, quítate la sudadera entera. Sí. Que te metería en una bañera ahora, ¿eh? Si te estás pintando, te mato, te hago así. No, para que se bajara la fiebre y luego ya estaría, vas a estar mucho mejor. Sí, tengo frío. Bueno. Deja la manga, ya, ahora le voy a quitar todo. Tengo camiseta. Porque no le baja, si le estuviese bajando por el ibuprofeno, bien, pero si no le baja, allá que vamos. Es que me bañé aquí, por eso, pero que te metes una agua fría. No, ni de coña, no, Lucía, no. Me he quitado la blanca y mira. Ya. Tirititando. 10 minutos, Sony, ya está. Me lo he quitado. Bueno. Sí, voy a ir abajo, voy a bajar la parte de amor. Que le toca a las 8, le toca otra vez, o sea que genial. En un rato vuelvo, ¿vale? Encima sí cargo el móvil. Os queremos. Vaya cuadro. Que va a estar movísima.